chirito, nincho, nante, muda. Kimi wa uso da yo, kochire, kochire de itai. Harere, ya. Mekuru, mekuro, tomyo wa, chiyu no megami kaesite, koko ni kamona, utete, yukage wa mamuji. Ya voy, muy bien. ¿Qué significó para ti pertenecer al Club Hokkaido? Significó mucho para mí, porque con ellos me inicié en eso del cosplay. Cuando decidieron formar el club o juntarse todos y tomar esa iniciativa del cosplay, pues con ellos me inicié prácticamente. O sea, yo nunca lo había hecho hasta que me junté con todos ustedes. Así que significa mucho para mí. ¿Qué recuerdas más del club? Pues las veces que nos llegamos a juntar, cada semana o cada 15 días para platicar o para salir a comer o para hacer alguna que otra, cosa, cuando nos veíamos en casa de alguien, cuando fuimos a tu casa hasta allá arriba y cuando nos perdimos ahí en los árboles y todo. Sí, hay muchas cosas que sí recuerdo de todos. Muy bien. De aquí a del 2010 que fue esto del club, que fue la primera vez donde salimos, donde nos conocimos. 5 años, ¿cómo piensas que ha cambiado tu vida? Pues mucho, mucho, aunque ya no nos hayamos frecuentado o hayamos seguido en contacto, pues sí cambió mucho. La mayoría ya no siguió con nada de eso del cosplay, yo sí seguí, igual que otros pocos, ¿no? Terminé mi escuela, conseguí trabajo, cambiaron muchas otras cosas. Pero aparte de eso, o más bien eso no fue motivo para que yo no siguiera con eso, con lo que me inicié, con los cosplay. Bien. ¿Qué ha sido de tu vida? En estos momentos, hace 5 años, ¿te veías acá? ¿Te veías siendo lo que eres? Sí. ¿Sí? ¿Todo completamente? Sí, porque yo sabía que aunque los demás no hicieran lo mismo, o los demás no quisieran seguir con esto, las metas diferentes que tenía cada quien, yo ya tenía ciertas metas. Pues si estoy haciendo algo que me gusta, pues obviamente tendría yo que seguir haciéndolo, aunque los demás no lo hicieran. Bien, Adán. ¿Algún consejo para todos los nuevos cosplay? Pues que no busquen pretextos, ¿no? Que no busquen pretextos de que es que ya me casé, o es que estoy con fulano, estoy con vengano, o es que ya estoy grande. No, siento que eso es únicamente pretexto, ¿no? Porque a pesar de, mejor dicho, esto no es del diario, es una vez, en este caso son 2 veces al año. Entonces, no es del diario, no estás haciendo esto siempre, es únicamente 3 días cada 6 meses que lo haces, así que no hay que buscar pretextos, ¿no? Tampoco es necesario gastarte una fortuna en un super cosplay, siempre y cuando te guste y tú lo sepas hacer. Ok. Bueno, muchas gracias. Espero que sigas haciendo más cosplay, la verdad se te ve genial. Y al parecer mañana y pasado mañana estarás con más cosplay. Sí, ya de mañana voy a hacer a Tranduil, un elfo. Y el pasado mañana a un ángel, a Lucifer, el santuario de ángeles. Okay. Pues sí, te digo, no hay que buscar pretextos, ¿no? Antes yo nada más hacía uno. En esa ocasión ya estoy haciendo uno por día. Ya son un poquito más complicados, un poquito más de presión, pero no hay que buscar pretextos para nada. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Listo. Adiós. ¿Estuvo? Ya.